Y para ustedes, de cultura, la, la, la ponencia de, todas y de, todos, de, de la elitización del concepto de, de cultura hacia la definición de políticas culturales en no el Ecuador. Individual. Quien la sabe mucho de teoría, pero no tiene la práctica, la no domina de la teoría. La y quien, de los los de los sociales, sociales. quien tiene la práctica, pero no domina la teoría, nunca llega a saber por qué su trabajo queda mal o bien. Cita de Gerardo Fernández. Es decir, sí, empecé el a escribir la presente ponencia de a inicios del mes de junio. A todo en ese momento creía humanos, conveniente no empezar explicando el porqué del título. El es decir, de en los principio quería solo exponer en detalle la transición del paso del tiempo transcurrido generales, voy a desarrollar por y entre las dos grandes etapas o modelos de, manera consciente los de desarrollo cultural, también y identificadas destruir, por Néstor García ¿sí? Canquini en su libro titulado Políticas Culturales en América Latina de 1987 veces como en varias ciudades del país Uno, visto esta misma la, expresión la de democratización. Vamos y dos, a la democracia cultural participativa. Para de las y los gestores culturales será muy importante que familiarizarse con los este que lenguaje, pero sobre todo contextualizar son la visión de estos paradigmas en el ámbito LL nacional, doble por lo que debemos decir incultos. que los mismos estuvieron Tres. presentes en el Ecuador. El hasta primero de la República, en la década desde 1988 hasta 1998, cultos, y el segundo pregunta, en los transcurridos los años del nuevo milenio, respectivamente. ¿Qué? El ejemplo más concreto esta de la y esta democratización de tono, cultural en de todas Quito todas era el Agosto Mes de las Artes, propiciado por el municipio de la capital. Los bajo los principios de la con larga y triste de la época cultos. neoliberal, bajo las administraciones título, Demócrata Popular de Paz a ser y Maguá. Mientras que hasta con hoy o no hace mucho, sabíamos y ejemplificábamos el modelo de democracia es cultural es participativa. Sin embargo, mediante la existencia de los denominados. El que hacer desees, no puede reducirse de desarrollo desarrollo comunitario. o comunitario. Es decir, que los únicos espacios vistos como opciones. Todas las no, para generar no las actividades artístico-culturales racistas de de actitudes y para sectaristas la gente, o en contraposición con una a las actividades del producto de la herencia colonial elitista que, desgraciadamente, de los años 90 incluso en la democratización. Dentro de la educación escolar Bien podía haberme quedado con esta simple explicación Básica, media, para centrar nuestro pensamiento hacia dónde deberíamos caminar cuando hablamos de de creer que todo o lo que nos vino nuevas vino todavía de afuera es bueno. pero no puedo dejarlo pasar desapercibido nuestro, el hecho propitado por es quien mal. ahora se hace llamar entre comillas a partir de la, la Constitución de la República del Ecuador de SEC, 2008, es y sobre decir, todo a partir del de reconocimiento de, todas de los derechos y del buen vivir, quienes debemos no empezar de la a destruir, de Quito, por ejemplo, el paradigma se refiere a la nueva directora, o secretaria directora expresado a mediados o secretaria del siglo XIX por los la Ciudadanía de el Cultura Británico, del municipio Tyler, del distrito y el norteamericano Henry La Quienes que en su época que los seres humanos evolucionan este año Estamos por es tres bajo el o título. estadios. Desde abajo, disculpe hacia arriba. las molestias. Estamos Primitivos trabajando para salvar 30 días de seco Y tres, con horror, debo extraer una parte que... Al escribir este artículo y nuevamente recordar, recordar esta referencia, regreso no más que el verano no de las artes aquí. Porque a mí me sucede una... Bach 2014, que es y lo Cuando, por supuesto, entiendo en agosto, que ellos, Quito, los estará representantes de, de, música, de los países teatro, que ahora y sí. se se realizarán el... actividades artísticas que comenzarán en julio y continuarán durante todo el mes de agosto. Actividades culturales en todo el distrito de todos los circuitos de gestión cultural, como la red de salas independientes, las plazas, etcétera. Cierro comillas. Qué horror. Repito. Regresa el verano de las artes a Quito. ¿Saben ustedes qué regresó? Retrocedió. Regresó el mismo comportamiento desde el paradigma de la caduca y recalcitrante democratización cultural de las administraciones municipales de la democracia popular. Ahora, simplemente bajo la administración de la crema innata del elitismo de las artes. Agrupados, en el autodenominado Red de Salas y Espacios Independientes. Que viva la privatización al diablo la democracia. Seguramente luego de este corto y obligado antecedente, y para poner una mayor claridad del tema, hemos de recordar que hasta el retorno a la democracia en 1979 nos enfrentábamos desde el paradigma de la cultura culta, es decir, la cultura de élite afectación que siguió presente con los otros modelos, incluso en la actualidad. Es decir, no hemos sido capaces de desembarazarnos de las visiones con mentalidad de hacienda y de la supuesta existencia de personas, o más bien personalidades, entre comillas, cultas, aisladas por completo mediante una barrera infranqueable del resto de la población, del pueblo, de la ciudadanía, de lo popular de los supuestos supuestos para ellos, por supuesto, incultos. Qué horror. Cultos e incultos. En el mes de septiembre de 2013 fui invitado por la Dirección de Gestión Cultural, Turismo, Deportes y Recreación del GAT Municipal de Riobamba a participar como expositor de unas conferencias organizadas en conjunto con la Universidad Nacional de Chimborazo. Fue en ese espacio donde empecé a realizar el primer planteamiento de esta temática, porque creo conveniente en mi calidad de gestor cultural desarrollar una gran campaña para empezar a desvirtuar sobre los equívocos, incluso desde la construcción del concepto de cultura, que a lo largo del tiempo se viene repitiendo de una manera completamente errada. Para cumplir con este propósito voy a poner un ejemplo de acercamiento hacia el quehacer cultural y más específicamente hacia la gestión cultural, el mismo que irá desde lo general hacia lo particular, a través de preguntas y respuestas inmediatas para contextualizar el tema. ¿Creen ustedes que todos los doctores curan enfermedades? No. El grado doctoral es un título de cuarto nivel universitario y se puede obtener en varias ciencias o especialidades. Es decir, puede ser doctor un físico, un químico, un médico, un abogado, etc. Entendiendo que los médicos son los que estudian medicina humana y ellos son los que me pueden curar una enfermedad, ¿será posible que un médico profesional en odontología me pueda realizar una operación de corazón abierto? No. Seguramente hemos de entender que dentro de las ciencias de la medicina humana existen también varias especialidades, por lo que debo estar atento a la especialidad según mi causa de enfermedad. Espero que con este ejemplo general empecemos a contextualizar y ubicarnos en lo particular. Ahora bien... Hagamos entonces un simple ejercicio de transportar la misma contextualización con la actividad profesional de la gestión cultural y les pregunto, ¿por qué en las instituciones públicas o privadas, ejemplo en los GAD municipales de todo el país, la dirección de cultura siempre ha estado administrada por ilustres ciudadanos, mayoritariamente hombres, seguramente con una intachable trayectoria ciudadana y profesional, pero con títulos profesionales como maestros, periodistas, abogados, arquitectos, etcétera, etcétera. ¿Cómo entender esta disfuncionalidad? ¿Quiénes eligen a las y los directores de cultura? Qué criterio tienen las autoridades sobre la profesión y o actividades de gestión cultural para tomar tal decisión? ¿Por qué creen, sobre todo las autoridades de turno, que cualquier persona de cualquier especialidad profesional, con cualquier trayectoria buena o mala, está preparada para asumir la responsabilidad de ser el la director directora de cultura de una institución pública o privada? En definitiva, la pregunta es, ¿cuál es la relación conceptual que toman en cuenta para asumir que cualquier ilustre ciudadano está capacitado para ser el nuevo director de cultura? ¿Bajo qué concepto o qué paradigma de cultura se está tomando en cuenta? Ahora bien, en el ambiente universitario en el que nos encontramos en este momento, cabe preguntarnos qué es cultura. ¿Cómo se construyen los conceptos de cultura? tomando en cuenta los diferentes paradigmas. ¿Y qué es la actividad profesional de la gestión cultural? Aunque quedan afuera del análisis muchos otros temas como identidades, patrimonio, interculturalidad, artes, etc., por la extensión del tiempo establecido para una ponencia solo me voy a referir a las primeras. Según la UNESCO, en la década de los 70 exponía como concepto de cultura que es todo aquello que el hombre puede o tiene la capacidad de agregar a la naturaleza. Ejemplo, si conocemos cómo es una planta de maíz, podremos darnos cuenta que durante los aproximadamente cinco meses que dura el proceso de crecimiento, hasta obtener un fruto, que en principio se llama choclo en lo tierno, luego maíz cuando ya está maduro, la planta permanece viva y alimentada por la tierra, el agua y sus minerales. Mas cuando las personas arrancan ese choclo y le convierten automáticamente en alimento, ellas las tuvieron esa capacidad innata de agregar nuevos elementos a la naturaleza. Esa es eminentemente una acción cultural de los seres humanos. Entonces, a partir del más sencillo ejemplo, les pregunto. ¿Será necesario que una persona, para agregar o transformar un elemento tan sencillo como el choclo en alimento, deba tener, entre otras cosas, un buen apellido? ¿Deba ser un intelectual o un profesional con título? ¿Deba vivir en un lugar determinado? Es decir, ¿esas personas deben ser cultas? Por favor. Este es o no es un término que las personas repiten varias veces por muchas generaciones. Sí, pero desgraciadamente es un grave error u horror. Es justamente mi intención desvirtuar ese término y decir que no existen personas incultas, que no es posible que una persona sea sin cultura. Por el contrario, y para empezar a construir un concepto de cultura, capacidad que es de todas y de todos, Debo afirmar que toda acción cultural es una acción colectiva y no una acción individual, que la cultura se la construye socialmente y norma la totalidad de la vida de las personas dentro de los grupos sociales, que en el quehacer cultural de los grupos humanos está implícito toda la producción, circulación, consumo de los bienes culturales. Es decir, el término cultura que engloba de manera universal a todo el comportamiento de los seres humanos, no puede ser utilizado para expresar el, del, el descontento de los errores particulares. Al exponer otros equívocos generales, voy a desarrollar qué son los paradigmas y cómo de manera consciente se los debe superar y ojalá destruir. ¿sí? A través de estas reflexiones de ejemplo. Uno. Muchas veces en varias ciudades del país he visto esta misma expresión de propaganda. Vamos a culturizar el carnaval. En reuniones sociales he tenido que escuchar esta expresión. Los que tienen apellidos rimbombantes son cultos. Los que tienen apellidos con che, con doble l, son incultos. Tres, infelizmente, hasta al presidente de la República le he tenido que escuchar la expresión, los cuencanos son cultos. Pregunta. ¿Y los que vivimos en las otras ciudades del país? ¿Qué? Cuatro. Seguramente esta expresión ya está subida de tono, pero de todas maneras tengo que repetirla para ejemplificar los mestizos con título... Son cultos. Los indígenas, aunque tengan título, nunca llegarán a ser cultos. ¡Qué horror! Con estas expresiones generales debo decir muy enfáticamente que ninguna de estas es verdad. Sin embargo, son comúnmente utilizadas. El quehacer cultural no puede reducirse a creer o pensar que los unos podemos culturizar a los otros. Todas las expresiones no, no son más que reflejos de actitudes racistas, sectaristas o regionalistas con una mentalidad de hacienda producto de la herencia colonial que, desgraciadamente, todavía llevamos incluso dentro de la educación escolar occidentalizada. Básica, media, superior, con una visión euronorte-céntrica un, unipolar de creer que todo lo que nos vino y nos viene todavía de afuera es bueno y todo lo que es nuestro, lo propio, es malo. A partir de la Constitución de la República del Ecuador 2008 y sobre todo a partir de la Declaración de los Derechos del Buen Vivir, debemos empezar a destruir, por ejemplo, el paradigma evolucionista. Expresado a mediados del siglo XIX por los ciudadanos, el británico Edward Taylor, y el norteamericano Henry Morgan, quienes expusieron en su época que los seres humanos evolucionamos. Pasamos por tres niveles o estadios, desde abajo hacia arriba. Uno, primitivos o salvajes. Dos, barbarie. Y tres, civilización. Al escribir este artículo y nuevamente recordar estas referencias no hago más que enojarme, porque a mí me sucede una indignación histórica. Cuando por supuesto entiendo que ellos, los representantes de los países que ahora se autodenominan desarrollados, fueron los que se autodenominaron civilizados y salieron de campaña con las botas puestas, masticando chicle, a buscar en África o en América donde estábamos los primitivos. Y fueron ellos los que nos han impuesto la idea nortecéntrica, paradigma. Que son ellos los que tienen cultura y nosotros solo folclor. Que son ellos los que producen arte y nosotros solo artesanías. Ya entienden mi indignación. ¿Acaso no creemos que todos los seres humanos tenemos la misma capacidad de agregar elementos de la naturaleza y por ende ser constructores de elementos, de bienes culturales? ¿Por qué entonces... Seguimos incluso desde las instituciones públicas intentando culturizar el carnaval. ¿No es acaso la reproducción del mismo paradigma evolucionista del siglo XIX, pensando que yo autoridad, yo director de cultura, sí sé cómo se debe festejar la ritualidad o jugar el carnaval y los otros no? Ya basta. En el siglo XXI... En las ciencias sociales ya están superados los paradigmas de corte esencialista, evolucionista, culturalista, funcionalista, estructuralista. En América Latina se propone otras miradas de nuestra propia realidad, sobre todo desde el sistema simbólico de valores y prácticas cuyos sentidos son construidos socialmente. Según la Declaración Universal de la UNESCO, la... Diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la biodiversidad para los seres vivos. Para finalizar quisiera expresar que a través de la especialidad de, gestio, de dentro de la gestión cultural, la eh, subespecialidad digamos de la animación sociocultural divide a la población en grupos generacionales: niños jóvenes, adultos, adultos mayores y deberíamos construir un quinto grupo donde se agrupen a personas que se encuentran recluidos en espacios como cárceles o centros de tolerancia. Los GAT municipales, los gobiernos autónomos deberían trabajar con todos estos y todos y cada uno de, los, de estos grupos generacionales en espacios abiertos, en espacios alternativos y no esperar ¿sí? una estructura simplemente departamento de cultura para organizar las festividades, contratar artistas para estas festividades. La actividad de la animación cultural es de todos los días y con toda la población. Muchísimas gracias.